promises that I can't give. I just gotta be me. Say what you will, I am free. United I win. Señoras y señores, les damos la bienvenida a los que nos están siguiendo desde todo el continente y desde todo el mundo también, ¿por qué no? Estamos esperando la salida de los jugadores, que seguramente será en breve. Amigos, esto es Brasil contra Argentina. Así definió, allí está el gol, amigos. Ahora sí, son los dueños del partido. No tuvo problema para encarar de frente al arco y marcar ese bonito gol. Estuvo muy despierto, interpretó exactamente lo que pretendía hacer el arquero. Brasil se encuentra en así se juega, señores. No soy mago, pero presentía que esto iba a pasar. Brasil metió un contraataque fantástico. Y a la jugada no se llega por un error forzado ante la presión del rival. Se trató simplemente de una torpeza y lo terminaron pagando muy caro. Señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Todavía estaban festejando el gol y ya les empataron. No se pueden desconcentrar de esta forma, muchachos. Neymar quedó por delante del último defensor. Offside. Mascherano. Vanilla. Es un pase que rompe la defensa. Qué bien se demarcó para recibirla por afuera. Neymar ya está en boca de todos después de su gol. Neymar la saca larga hacia afuera. Pelota al área, señores, pero no le llega a nadie. Así la va sacando fuerte hacia adelante. Cómo le gusta encarar y encarar. Y los defensores lo saben. Di María. Higuaín. Pelotazo largo a dividir. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Neymar. Argentina se salva de milagro. Créanme que estaba para el cachetazo, señores. La juega bien hacia adelante. Es de manos. Marquinhos. Paulinho. William. Paulinho. Se la saca de encima. Mascherano. Messi. Vanilla. Tira un pase largo hacia adelante. Messi. El árbitro toca el silbato, anunciando el final de la primera mitad. Todos estamos satisfechos con el resultado. Esperemos que la segunda mitad sea tan buena como la primera. Es decir, con un fútbol vibrante y grandes ocasiones. ¡Gol! ¡Qué golazo impresionante! Salió del vestuario con todo. Arrancó muy enchufado este segundo tiempo, decidido a demostrar sus cualidades. Una definición brillante. Una pegada tremenda. Dudo que alguna vez le haya pegado así de fuerte. La potencia con que le pegó es increíble. ¡Golazo! En el momento preciso lo hizo. Esto hizo que el partido se ponga muy interesante. El próximo gol va a ser crucial. Quiero creer que esto es lo que se llama una definición para un cuadro. Esto es lo que mejor hace. La distancia era la ideal y tenía el ángulo perfecto. Ya hizo su segundo gol y quiere más todavía. El partido está empatado nuevamente. Mariano, estaban dormidos. Mientras seguían festejando su gol, les empataron.
Ahora van a tener que salir otra vez. William. Di María. La saca hacia adelante. Higuaín. Intenta un pase al vacío. Le pegó. Esta jugada fue brillante con gran disparo. Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado. Va el cabezazo. Un cabezazo tibio, tibio. Tira un pase largo al vacío. Atención, esta es muy buena. Controla la pelota, atención con esta. ¡Gol! ¡Gol! Convirtió y festeja con la gente. Pudieron adelantarse nomás en el marcador. Imposible fallar algo así, ¿o no, Niembro? Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente donde tenía que ubicarse para el toque final. Están ganando por la mínima diferencia. ¡Lento al arco! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Acarició la pelota! Señores, ampliaron la ventaja, 2 goles. Probablemente ese hombre tenga una de las mejores pegadas que haya visto en mi vida. Un gol absolutamente hermoso. Excelente visión y una ejecución impecable. Lograron marcar una diferencia de 2 goles. Gran pase a través de la defensa. Lindo pase, le puede pegar. ¡Qué calidad! Y le pega al arco. Ahí está, viene. ¡Gol! Allá va a festejarlo con su gente. Da la impresión, es posible que tengamos un final para no olvidarse nunca. Pero qué libre lo dejaron, increíble, un regalito de la defensa. Imposible errarlo desde ahí. Aprovechó muy bien el espacio que tenía de la... Mete muy fuerte la pierna, es tiro libre. Señoras y señores, se acabó el partido. Podemos considerar...